¿Qué tal, amigos de Excelsior.com.mx? Les saluda Rigoberto Plasencia. Vámonos con la información deportiva. Se presentó el balón que se utilizará en la Liga MX y en el Ascenso MX durante las jornadas 13 a la 16, esto formando parte de la campaña Mídete y Cuida tu Cuerpo. En dicho evento, Decio de María, presidente de la Liga MX, reconoció que el arbitraje de la jornada pasada fue uno de los peores del torneo. Este fin de semana fue muy malo. Hubo muchos partidos, tres por lo menos, en donde se dieron situaciones que en términos normales no se debían haber dado. Vámonos a la actividad de la Champions League. En los cuartos de final, juego de ida allá en París, en el estadio Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain ante el Barcelona, en un duelo muy interesante que iniciaba con la jornada de esta Liga de Campeones en su fase de cuartos de final. Ahí estamos viendo el centro que pues era desviado y después una serie de cabezazos. Y aquí estamos viendo, vean qué pase le acomodan a Leo Messi y ahí está definiendo, cruzando el argentino para poner el 1-0. Era el minuto 38 del partido. Aquí está la repetición, serie de cabezazos, la forma en la que se acomoda, le coloca el pase y Messi no perdona, cruzando el balón para poner el marcador favorable al Barcelona, que salía hoy con este uniforme que a muchos no le gustó, pero al final de cuentas es parte de la mercadotecnia. Esta era la respuesta, el centro, el balón desviado y ahí estaba metiendo el gol el equipo del Paris Saint-Germain. Ibrahimovic era el hombre que conseguía la anotación. Muchos dicen que estaba ahí en fuera de lugar. Ahí estamos viendo cómo después del cabezazo es inhabilitado, pero pues no se da cuenta el árbitro y ahí está poniendo este gol. Ibrahimovic poniendo el 1-1. Esto ya era cerca del final del partido. Después vendría esta jugada que el Barcelona iba a cometer una situación favorable para ellos, un penal donde Xavi Hernández iba a ser implacable. Aquí estamos viendo la repetición, cómo viene la falta y después vendría el disparo del equipo del Barcelona en un tiro penal. Ahí estamos viendo claro el penal, no hay ninguna duda. El Barcelona con esto se iba a poner al frente. Ahí estaba Xavi, que simplemente hacía que el portero se engañara y conseguía la anotación. Estábamos ya prácticamente al borde del final. Quedaban un minuto, pero iban a ampliar 4. Y en el minuto 4, cuando faltaban escasos segundos para que concluyera, ahí desvían el balón y no puede hacer absolutamente nada el portero del Barcelona, que ha sido criticado. Estamos viendo aquí parte de la repetición, la forma en la que viene el disparo sin pensarlo. Y hay uno de los defensas que de hecho es el que entra en lugar de Mascherano. Es el hombre que alcanza a desviar un poco, no reacciona correctamente el portero y así es como termina el marcador 2-2. Amigos, lo que tenemos de información en excelsior.com.mx, nos vemos la próxima.